Amigos, el día de hoy les presento a ustedes ante la controversia que se ha desatado por los costos de las patrullas que adquirió la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Veracruz. Su servidor se dio a la tarea de hacer distintas cotizaciones con distribuidoras locales. A continuación les voy a presentar, ya se envió a los medios de comunicación para que tengan también el dato, pero les voy a presentar el resultado de dos de las cotizaciones que fueron lo más similar posible a la cotización y a la compra que hizo el gobernador del estado. Una cotización es de Ford Gema en Boca del Río, Veracruz. La misma versión de la patrulla que está comprando el gobierno del estado por 894 mil, a ver mi decán, 897 mil pesos. La patrulla como la está manejando el gobierno del estado. Y otra que fue la más barata que encontramos en el mercado, que es de Sábalo de Jalapa, no es Ford, es Ram. Es una patrulla de condiciones similares que está en 732.500 pesos. Ya cotizada, la pueden ir a verificar en la misma agencia. Lo que nosotros estamos solicitándole al gobierno del estado es que compren en empresas veracruzanas, tanto en la Ford de aquí de Boca del Río, hay un precio competitivo. En la Sábalo de Jalapa hay un precio muy competitivo, y lo que le hacemos la recomendación al gobernador, el exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública, es que el dinero se quede en Veracruz, que este recurso que se esté ejecutando de los impuestos de los veracruzanos se quede en las empresas veracruzanas. Ya la Asociación de Agencias Automovilísticas hicieron una declaración en estos días y esperamos que después de que salió el gobernador a dar a conocer que algunas habían sido compradas, algunas patrullas habían sido compradas y otras rentadas, pues que la próxima compra que vayan a hacer la hagan en estas empresas. Les recomiendo Sábalo de Jalapa, es el precio más barato en el mercado en el estado de Veracruz. Si las personas que nos escuchan en todo el estado tienen algún precio más barato, hagan favor de compartirlo en los comentarios para que lo sepa el gobierno del estado y que ese dinero que se está invirtiendo se invierta en empresas veracruzanas. Saludos a todos, muchas gracias.